Y en la Galería Santa Elena se realizó un fuerte operativo que busca regular el parqueo en espacio público, combatir la inseguridad y la mala disposición de residuos. Con cerca de 20 comparendos realizados por las autoridades de movilidad, en su mayoría por estacionamiento en espacio público, comenzaron los operativos en la Galería Santa Elena. Estamos haciendo la labor de recuperación de espacio público para que todas las personas puedan disfrutar de la movilidad, para tener el libre acceso y para que todas las personas puedan llegar acá a la galería sin inconvenientes. El DACMA también hizo presencia visitando cerca de 250 establecimientos, entregando recomendaciones importantes en temas como el manejo adecuado de los residuos. Este es un operativo que se hará recurrentemente, frecuentemente, hasta tener pues unas condiciones, digámoslo, de habitabilidad básicas. Hemos decomisado mucho bafle en este sector. La idea no es que compre otro, la idea es que la gente tenga conciencia que hay que vender, sí, pero no hay necesidad de enloquecer a la gente con tanto ruido cuando viene aquí al tema de la galería. Además, 19 luminarias serán intervenidas entre esta tarde y mañana, garantizando de esta manera una mejor iluminación en el sector. Los mantenimientos se realizarán entre el día de hoy y mañana para tener la zona totalmente iluminada y con plena seguridad. Voceros y líderes de la galería aseguran que todos estos procesos se los hacen con el objetivo de posicionar a la Galería Santa Elena pensando no solo en su seguridad, sino como una vitrina para la COP16, evento que se llevará a cabo en la ciudad entre octubre y noviembre del presente año. Lo que se quiere es que la plaza de mercado se visualice en esta COP16 como un lugar seguro, como un lugar limpio, como un lugar de una oferta de mercados populares muy amplia. Se espera que los operativos continúen el próximo jueves.